las instrucciones posinodales de Juan Pablo II y de Benedicto XVI y Pablo VI, pero la verdad es que no hace referencia constante al sínodo de la Evangelio de Dios, del año 12, y no solo en términos generales, sino en citas concretas. O sea, el texto de la Evangelio de Dios está también muy influido, incluso a veces muy trabado, con citas del sínodo, de las proposiciones aprobadas por el sínodo de los obispos en octubre del año. Es curioso cómo termina el Papa Francisco su Evangelii Gaudium, una plegaria a la Virgen en la que se contiene uno de los versos, de las palabras de los versos, es la siguiente plegaria. Dice: Estrella de la nueva evangelización, ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, del servicio, de la fe ardiente y generosa, de la justicia y el amor a los pobres, para que la alegría del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su paz. Nueva evangelización, pechor, por lo tanto, ¿no? Pero hay una cosa histórica, de que el hecho de. No hay una duda histórica del hecho de que el estado extraordinariamente crítico que se encontraba la fe cristiana de Europa del último tercio del siglo XX, avanzando ya hacia el año 2000, fue quizá el factor personal más determinante, primero de la declaración del Papa Juan Pablo II, a la hora de acuñarla teológicamente y pastoralmente, de convertirla en uno de los principales leitmotiv de su tiempo apostólico. También se puede decir lo mismo con respecto a Benedicto XVI, que ya al final de su pontificado, el viaje apostólico a Alemania en septiembre del año 2011, todos los discursos de Benedicto XVI en ese viaje a Alemania son de extraordinario interés y de una no concluida ni debilitada actualidad. La que él afirmaba, era una tesis sobre Europa que nos viene muy bien para iniciar esta ponencia o pequeña disertación sobre Europa, la Iglesia de Europa de hoy, comenzando con el siglo XXI, iniciando el tercer milenio. Benedicto XVI afirma: la crisis de Europa es una crisis de fe. El sitio de la vida, por lo tanto, otra categoría, otro topos muy venido de Alemania, de los exegetas existencialistas del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, la primera mitad del siglo XX, hoy también muy relación con la filosofía de Heidegger, ¿no? El sitio de la vida de nuestras dos preguntas queda con este diagnóstico espiritual sobre Europa de 2016 definido luminosamente. La crisis de Europa es una crisis de fe. Vamos pues a tratar de hacer unos cuantos rasgos sobre la situación espiritual de Europa al inicio del milenio. Usamos el adjetivo calificativo espiritual como más apto a la situación espiritual de Europa, para comprender la complejidad de aspectos religiosos, éticos y culturales, sobre todo, que caracteriza la situación de Europa al inicio del tercer milenio. Más exactamente, ya precisando el calendario, de la primera mitad de la segunda década del siglo XXI, ahí nos encontramos. Nuestra guía para hacerlo será la del Magisterio Pontificio, muy especialmente la de San Juan Pablo II, que madura plenamente en la exhortación apostólica posible de la Iglesia en Europa, de la solemnidad de San Pedro y San Pablo del año 2003. La Asamblea Sinodal se había celebrado en octubre de 1929, casi 4 años más tarde. El Papa publica la exhortación apostólica posinodal sobre la Iglesia en Europa. Hay que tener en cuenta que el año 2001 se había celebrado un sínodo, la Asamblea Ordinaria del Sínodo de Europa sobre la misión y el sitio del obispo de la Iglesia, y además se habían celebrado antes de la Asamblea Especial del año 99 otras 4 asambleas especiales del Sínodo correspondiendo a cada uno de los 4 continentes: África, Asia, América, Oceanía y Europa. Bueno, pues el trasfondo de la de
esa descripción de la situación espiritual de Europa a comienzos del siglo XXI, pues se encuentra Iglesia en Europa, se encuentra el Sínodo del año 99, se encuentra el Magisterio de San Juan Pablo II, sobre todo en este momento que culmina, que madura de la forma plena. Su Magisterio tiene como uno de sus puntos de partida, sin embargo, más sobresalientes y más independientes en su posterior desarrollo, que el discurso, desarrollo minucioso y amplio, ¿no? El discurso del acto europeo en la Catedral de Santiago de Compostela en el atardecer del día 9 de noviembre del año 1982. Final de su primer viaje apostólico a España. Presencia de los reyes de España, del gobierno español, de personalidades de la vida eclesial, de la vida de la Iglesia, del obispo, de las grandes sedes, significado europeísta mayor, desde París hasta pasando por Espira, por España, llegando a Viena, todavía el este está vedado, este de Europa, el centro del este de Europa, cortado por el muro, cortado por el tren de acero, grandes abades, grandes abadías de Europa, rectores de universidades, una asamblea que no era litúrgica en sentido estricto de la expresión, pero era religiosa, pues, por lo menos, ciertamente cultural, donde el Papa pronuncia un discurso sobre Europa cuya actualidad es evidente. Y que yo considero que es el inicio, el punto de partida de su gran magisterio sobre Europa, que va a tener lugar durante la década de los 80 y los 90, hasta el Sínodo, hasta su exhortación posicional de Iglesia en Europa del año 2003. Es sobresaliente este discurso por su contenido y por el simbolismo cultural, espiritual y eclesial, a la vez, que se desprendía del lugar y del momento histórico en el que se pronunciaba, sobre todo por la honda y bellísima reflexión teológica sobre Europa que nos llegaba. Evoca el camino de Santiago como vía histórico espiritual del nacer y crecer de Europa cristiana, que te afirmaba, lo cito, Europa nació, que no era cristiano, él bautizado estaría, pero su mundo intelectual, su sensibilidad estética y su obra riquísima desde el punto de vista literario y incluso cultural en general, pues no es la de un cristiano. Pero él afirma que Europa nace peregrinando, y peregrinando en gran medida a Santiago de Compostela. Y luego, este discurso se pronuncia en un día en el que 7 años más tarde caería el muro de Berlín. El 9 de noviembre del 82 es el acto europeísta de la Catedral de Santiago, discurso del Papa. 7 años más tarde, 9 de noviembre del año 1989, cae el muro de Berlín, se derrumba el sistema soviético del orden político y jurídico de Europa Central y de Europa del Este. Muro de Berlín, que era como una seña y un instrumento a la vez político, policial y militar de Europa y de caballos. Y en el desgranarse de las ideas, por cierto, también 7 años más tarde, se celebraría en agosto del 89, la cuarta jornada mundial de la juventud en Santiago de Compostela. En el desgranarse de las ideas de este discurso hay un creciendo, siendo de entraña apostólica, pero de mucha belleza literaria. Y culmina cuando el Papa pasa a hablar de un modo emocional en primera persona. Dice, yo, obispo de Roma y pastor de la Iglesia Universal, desde Santiago, te lanzo, vieja Europa, un grito lleno de oro. Vuelve a encontrarte, sé tú misma, descubre tus orígenes, aviva tus raíces. Revive aquellos valores auténticos que tienen gloriosa tu historia y benéfica tu presencia en los demás continentes. Reconstruye tu unidad espiritual, con un clima de pleno respeto a las otras religiones y a las femeninas libertades. Da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Todo el discurso es una enorme belleza. Se podría preguntar viendo al Papa, o evocando y recordando y teniendo memoria de esas palabras, ¿se había perdido de Europa? Cuando caminaba hacia el 2000, ¿y en qué sentido se había perdido Europa? Y
enseñé la metáfora, se había aprendido corporalmente o físicamente y no había aprendido su alma. El diagnóstico del Papa que se refiere a sus discursos es que no podía ser más creíble. Europa se había extendido e implantado con enorme vigor intelectual, vital, cultural y social, una visión de la Europa en el mundo, o que negaba a Dios, o negando a Dios explícitamente, o pensando y viviendo como si Dios no existiese. Una condición inmanentista de la vida se había impuesto con la consiguiente secularización de la misma. Había cosechado éxitos incontestables e insospechados. Y lo más curioso y dramático, en los años inmediatamente siguientes al final de la Segunda Guerra Mundial, por lo dicho, en contra de lo que habíamos vivido en los años inmediatamente siguientes al final de la Segunda Guerra Mundial. Los distintos y concretos aspectos de la vida personal y social de los europeos, que a la vez prueba y a la vez son consecuencia de ese abandono teórico y práctico de la fe en Dios, más específicamente de la fe en Jesucristo, los analizará el Papa después, posteriormente, a lo largo de muchas intervenciones suyas, sobre todo en los discursos conclusivos de los 7 simposios de Europa de obispos europeos celebrados en la década de los años 80 pasados, que yo tuve la gracia de poder participar en el cuarto, en el año 1986. Uno de los últimos y más significativos de estos sínodos fue aquel que clausuraba el 17 de octubre de 1989, no volvemos a las coincidencias providenciales. Tenía lugar unas 4 semanas antes de que se produjese el derrumbamiento del muro de Berlín. Ninguno de los obispos que estaba en ese sínodo pensaban que la caída del muro de Berlín iba a ocurrir, no ya dentro de 4 semanas, sino los amigos míos de Alemania todavía una semana antes de caer el muro de Berlín, le decían a mi por teléfono, eso va para largo, eso va para largo. Que tenía lugar apenas también 4 semanas, apenas 2 meses después de que se hubiese concluido en Santiago de Compostela la cuarta jornada mundial de la juventud. En el monte del gozo compostelano, el Papa propone a los jóvenes peregrinos venidos al sepulcro de Santiago, como él dijo, pues expresó en la oración delante de la llegada de Santiago, la visita a la catedral y la oración al apóstol, decía de ellos, son como una riada juvenil nacida de todas las fuentes de la tierra. Pues a esos jóvenes les propone con un vigor espiritual y hasta psicológico humano extraordinario Jesucristo como camino, verdad y vida. Y después vendría la convocatoria de la primera asamblea especial para Europa del Sínodo de los Obispos, el 18 de noviembre, 14 de diciembre de 1921, estamos a punto de que se celebre la segunda. Y también, muy simbólicamente, la convocatoria de esta primera asamblea se hace pública en la ciudad de Belgrado, en Checoslovaca, entonces ciudad de Belgrado, ahora es Eslovaca, en la tumba de San Metodio, que acababa de declarar copatrono de Europa con San Quirino. Y luego culmina esta historia de la relación Papa Juan Pablo II de Europa con la mencionada Segunda Asamblea Especial del año 29. Los rasgos humanos, éticos, culturales y religiosos que caracterizaban a Europa, esa Europa que se encaminaba a la celebración del año del gran jubileo, que iba a emprender el camino del tercer milenio guiada por el magisterio Juan Pablo II.